Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos por comenzar. Quiero también hacer esta transmisión por mi canal de YouTube, así que permítanme un instante para subir esta transmisión. A ver si más personas se enteran de esto. Ahora. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos listos para esto. A esta clase, bueno, más bien esta charla que quiero compartir con ustedes. Permítanme un instante para que ya quede. Y comencemos. Bueno. Pues el día de hoy les hice una invitación para que hablemos un poquito acerca de esto del sobrepeso, tanto que muchas veces estamos con esta sensación de, bueno, no me quiere dejar aquí en el YouTube, mejor lo voy a grabar aquí. Con esto va a quedar grabado aquí en este grupo y después pues ya lo subiré a mi canal de YouTube porque está un poquito más complicado y me estoy perdiendo aquí, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien? Cuéntenme si me están escuchando correctamente. Y hasta calor me dio. ¿Creen que ha estado haciendo mucho frío el día de hoy? Amanecimos con 10 grados centígrados el día de hoy. Y yo con todo y mi suéter, tenía un montón de frío, pero ahorita ya de estar aquí con ustedes, ya como que me dio el calor. ¿Me escuchas correctamente? María me dice que está dando sesión, qué rico, sesión de barras o sesión de lo, bueno, lo que estés dando, qué rico, qué bueno que puedas estar aquí conmigo. ¿Qué más es posible? Estela, Ariadna, y veo 5 personas aquí conectadas. Gracias por sus manitas arriba. bueno, pues si ¿sí me escuchan correctamente? ¿Todo perfecto? Ya estuve intentando pasarlo por mi canal, pero bueno, aquí como que no me dejó y para no perder tiempo y ya conectarnos bien con el tema de hoy, pues vamos a estar aquí. Así que si me están escuchando perfectamente, gracias por avisarme. De repente se quedaron ahí los mensajes y no los puedo. Veo que hay 7 personas. No sé quiénes son. Mándenme un saludito de dónde se están conectando. Chicas, gracias por estar aquí. Bienvenidas a este su grupo. Adiós al sobrepeso. Este grupo. Justamente lo creé para hablar sobre temas relacionados con el sobrepeso. Gracias, Vicky Gutiérrez, dice si se escucha. Justamente lo creé para en diciembre que estuvimos con esta parte de los temas de las fiestas decembrinas y ya le cambié el nombre porque vamos a seguir hablando del sobrepeso aquí, pero vamos a seguir justamente ahora con esta parte de ¿cuántas veces estamos viviendo desde una historia con nuestro cuerpo y seguimos arrastrando esa historia y recreando una y otra y otra y otra vez el tema del sobrepeso en nuestra vida? Y entonces se convierte en algo que vives arrastrando porque crees que es la única forma de vida, la única forma en la que tú vas a poder vivir es arrastrando esto como un problema en tu vida.
Entonces, adiós al sobrepeso. Es primero en esta plática que quiero hacer contigo, perdón que no me he presentado para las que no me conocen, quiero activar este grupo de nuevo y que conectemos con mucha más facilidad con el cuerpo. Mi nombre es Sandra Coral y yo soy psicóloga, experta en procesos de cambio mental y energéticos. Trabajo con varias herramientas que me han cambiado la vida, entre ellas Access Consciousness. Y me encanta muchísimo trabajar con todo este tipo de terapias y técnicas energéticas que nos ayuden a vivir una vida más fácil. Lejos de estar en la lucha, en la resistencia, la idea es tomar conciencia. Y el día de hoy esta invitación es para que tú tomes conciencia de cuántas historias te estás contando con respecto a tu cuerpo y al sobrepeso que te mantienen recreando el cuerpo con sobrepeso que sigues teniendo, que sigues viendo. ¿Cuánto te aferras a tu cuerpo del pasado que aunque hayas tenido cambios en la manera en cómo comes, en la manera como te mueves, en la manera como te vistes, en la manera en cómo te sientes, aún así sigues aferrada una y otra vez y regresas al pasado de una vida con sobrepeso, de un cuerpo con poca resistencia física, de un cuerpo poco saludable o de ciertos hábitos y como que te jalas hacia allá? No sé si a ustedes les ha pasado que como llevan mucho tiempo quizás luchando con el tema del sobrepeso, mucho tiempo cargando con ciertos kilos de más, estar tratando una y otra cosa y no tener resultados de los que ustedes esperan, empiezan a volver a la misma historia de siempre. Es que yo siempre he tenido sobrepeso, por lo tanto, para mí es imposible perder peso. Todo lo que yo hago es infructuoso. Y entonces estás recreando una y otra vez el mismo cuerpo con el que has venido luchando durante mucho tiempo. Porque estás contándote esa historia. Esa historia donde tú luchas con el sobrepeso, subes, baja como un yo-yo. Y vuelves a regresar a lo mismo. O empiezas a tener cierta facilidad, pero como no se muestra como tú quieres que se muestre, entonces no le dices adiós al sobrepeso realmente. Le dices por un tiempo, bajas de peso y te sientes súper feliz. Y después regresas a lo mismo. Y lo que te cuentas como historia es que yo siempre he sido gorda y así voy a estar todo el tiempo. O sí bajé de peso, pero quién sabe por cuánto tiempo bajé. Quién sabe cuánto tiempo me dure. Entonces, tengo esta ropa aquí, ropa de gorda, de sobrepeso, y lo voy a guardar. No me voy a deshacer de ella porque qué tal si regreso a ese peso. Entonces, tengo que estar preparada. ¿Cuántas historias te cuentas acerca de eso? ¿Cuánto te aferras a tu cuerpo del pasado que no te permite recibir el cuerpo que tienes en este momento? Que no te permite que se muestre un cuerpo mucho más saludable, mucho más grandioso, mucho más flexible, mucho más energético, mucho más lo que tú le quieras añadir. Porque vuelves al pasado una y otra vez y te jalas hacia allá porque no te permites creer y abrazar esa historia. Más bien y abrazar a este nuevo cuerpo, no a la historia, porque como estamos tan aferrados a esas historias de lo que vivimos, que nuestra mente nos lleva, lo que hacemos es que cualquier cambio que tienes en tu cuerpo, cualquier avance que vas teniendo, lo conviertes en algo que se convierte en nada. Y vuelves a lo mismo. Y entonces es un ciclo así de que nunca, nunca, nunca vas a salir. Entonces, todo lo que no te permita reconocer que tu cuerpo de hoy, a pesar de que tengas los mismos kilos de más o el mismo sobrepeso, no eres la misma persona que fuiste hace una semana, que fuiste hace un año, hace 2 años, etcétera, estarías dispuesta a
soltar todo esto en este momento, dejarlo ir y dejarte aferrar a ese pasado. E incluso si te estás aferrando a tu cuerpo del pasado, donde tenías un cuerpo más delgado, más esbelto, etcétera, y, o sea, es lo contrario, te estás aferrando a ese cuerpo del pasado y tanto te aferras a él que no te permites recibir el que tienes ahora y crear una desde una nueva historia. Entonces, todo lo que no te permita soltar ese cuerpo del pasado, soltar tu historia del pasado y crear desde el cuerpo que tienes ahora, recibirte y empezar a crear diferente, estarías dispuesta a reconocer que eso es lo que te está impidiendo, soltarlo y dejarlo ir en este momento. 1, 2 y 3. Deja que se vaya todo eso. Una de las cosas que yo me di cuenta justamente era que dentro de los cambios que he estado buscando durante mucho, mucho, mucho tiempo, durante prácticamente alrededor de unos 20 años, diría yo, luchando con el sobrepeso, fue como darme cuenta que hacía muchas cosas para perder peso y era un sube y baja. Era, ok, ya sé qué tengo que hacer, tengo que hacer A, B, C, D y lo voy a hacer. Tengo fuerza de voluntad, lo hago, ta, 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 pierdo peso, empiezo a tener el cuerpo como lo quiero, pero una parte de mí no está feliz con lo que está haciendo, no se siente a gusto con todo lo que hizo, solamente lo hice por un resultado, no por el disfrute ni porque estuviera creando algo más grandioso en el camino, sino solamente por un resultado X. Y entonces, cuando llegas a ese peso y vuelves a los mismos hábitos de antes o simplemente no eliges eso que te ha hecho crear este cuerpo y lo dejas de elegir porque no ha sido grandioso para ti, entonces vuelves a crear un cuerpo que no te hace sentir feliz. Entonces yo me di cuenta que duré mucho tiempo en esa lucha sube y baja, donde creaba y tomaba, hacía elecciones sobre lo que me iba a traer como resultado eso, que era el cuerpo que yo quería, pero el camino y el proceso no era para nada agradable, no lo disfrutaba. No me sentía a gusto y no me sentía feliz con esas acciones que estaba tomando, pero las tomaba porque creía que no era la única forma en la que yo podría crear un cuerpo con el que yo me sintiera mejor. Ahora que siento que tengo un cuerpo con menos sobrepeso, o sea, todavía siento que me quedan unos kilitos de más, pero me siento mucho más esbelta, me siento con mucha más energía, con un mejor estado físico, con más flexibilidad. Eso me ha mejorado en muchos aspectos de mi vida. Y me he dado cuenta que ya llevo más de un año en el que he podido estar perdiendo peso, mantenerme en un peso que me agrada y seguir perdiendo peso sin dificultad alguna. Reconozco que esto ha sido porque mis elecciones ya no son matarme de hambre, ya no son matarme haciendo miles de horas de ejercicio, etc. Ya no son esas. Eso para mí no era agradable. Solo lo llegué a hacer en algún momento porque creía que era lo único que tenía que hacer y lo único que me iba a llevar a crear el cuerpo que yo quería. Entonces ahora reconocí que ya llevo más de un año manteniéndome en ese peso y bajando más, sintiéndome mejor, con mucha más facilidad en muchos aspectos con mi cuerpo. Pero la parte en la que sigo agarrándome a la historia de siempre fui gorda, siempre estuve con sobrepeso, es darme cuenta que como he tenido que cambiar de talla y comprar ropa, es muy difícil creer que tengo este cuerpo ahora, que tengo un cuerpo con 3 tallas menos, que es muy difícil para mí reconocer
que esta es mi nueva realidad y que ya es una realidad que se ha mantenido por bastante tiempo, pero no había tenido la oportunidad de tener que ir de compras y checar ropa y todo esto. Y ahora que lo he hecho, me reconocí dándome cuenta que una parte de mí no cree que este es mi cuerpo ahora. Y entonces cuando voy a comprar ropa, cuando he comprado ropa, siempre agarro la talla grande y luego me traigo una o dos tallas menos para medírmelas. Y en mi mente actúa como que es que por si no me queda, me voy a medir esta también. Pero fue un comportamiento, una conducta que yo misma hice en este diciembre y unos meses antes fui a comprar ropa. Me pasó y hice lo mismo. No fui capaz, una vez ya había ido a comprar, ya primero era no sé cuál es mi talla, me pasó con toda la ropa que tuve que comprar, ropa interior, ya no sé qué talla soy, siempre compraba, llevo 10 años consecutivos siendo talla grande, talla L o XL, entonces no sabía. Cuando ya me di cuenta que ya había llegado a mediana, entonces empecé a comprar, pero era una inseguridad la mía, aferrándome a la historia de, es que siempre he sido esta talla, qué tal que solamente sea como que una parte de la mente diciéndome, no, es que esto no es real, no es real para ti o no va a durar mucho. Y entonces aferrarme a esa historia de como yo siempre he sufrido para comprar ropa, como yo, para mí siempre ha sido difícil conseguir pantalones, para mí siempre ha sido difícil conseguir no sé qué. Entonces, como que no te salgas de esa historia donde siempre estás con la dificultad, con la molestia, no disfrutas comprar ropa, no disfrutas esas cosas. Y entonces cargaba con eso. Y la última que me pasó fue que llegué y la talla mediana ya no me quedó y me veía, o sea, yo me veía al espejo con esa talla mediana que me quedó, o sea, me quedaba bien, pero de hecho era un vestido así como de estrés y yo me veía gorda y empezaron los juicios. Y pensé, no, yo pensé que me iba a ver diferente, no me gustó, me veo gorda, se me ve la panza, no sé qué. Y entonces, lo que seguía era que pidiera talla chica. Me costó tanto trabajo que de hecho ya estuve a punto de dejar el vestido y venía yo muy triste porque no me quedaba como yo quería que me quedara, como yo imaginé que me iba a quedar. Y entonces, ¿qué pasó? Que una parte de mí dijo, a ver, Sandra, ¿qué es lo peor que puede pasar si pides la talla chica? Pero mi mente me había dicho, si no te quedó bien, no te ves bien en esta talla, que se supone que es la tuya, ya no pidas otra, porque no te va a quedar bien. ¿Y para qué? Te vas a sentir mal de que no te entre, no sé qué, como lo había vivido en el pasado. Esa había sido mi historia una y otra vez. Y entonces decidí y definí que ya no me tenía que quedar sin mi vestido. Pero luego dije, ok, ¿qué pregunta puedo hacer? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no, si pido la talla chica? Pues que no me quede. Y lo peor que puedo hacer, pues lo peor que me puede pasar es que no me quede y simplemente lo dejo y listo. Ahí volví a reconocer esas historias que yo me he contado, donde una parte de mí se aferra a la Sandra con sobrepeso, a la Sandra en la lucha, a la Sandra en sufrimiento, a la Sandra que no se siente a gusto y que como que se limita en ponerse lo que le gusta, lo que le vaya a quedar mejor, con lo que me siento a gusto, o simplemente sin juicio y decir, ok, me lo pongo, y si me queda bien y si no también. Entonces, eso es una limitación, eso es no recibirnos con el cuerpo que tenemos en este momento y es estarnos aferrando a una historia del pasado. ¿Qué está pasando ahí? Que nos estamos regresando a lo mismo y que podemos estar recreando a nuestro presente trayendo esa energía para convertirnos en ella una vez más. Todo lo que no te permita darte cuenta, que ya sea que en el pasado hayas vivido un momento o
una vida de lucha con el sobrepeso, o hayas tenido un cuerpo esbelto y en este momento no lo tengas, pero te estés aferrando a ese pasado como tu única opción, como tu única posibilidad, y te aferras a él, ya sea como que no lo quieres soltar, que no te permite disfrutar a tu cuerpo tal como él es en este momento, recibirte en tu totalidad. ¿Lo dejas ir, por favor? Inhala profundo. Y exhala. ¿Cuántas posibilidades grandiosas, maravillosas, divertidas, gozosas? ¿Cuántas sorpresas grandiosas están disponibles para ti y para tu cuerpo? Ahora, si te permites recibirte como estás en este momento, con el cuerpo que tienes, para poder de verdad decirle bye bye al sobrepeso, decirle adiós al sobrepeso con facilidad, sin estar en la lucha. ¿Cuánto más puedes crear tu cuerpo mucho más delicioso, mucho más gozoso, si te permite recibirlo ahora, en este momento, tal y como es? Todo lo que te lo impida, lo dejas ir, por favor. Inhala profundo. Y exhala. ¿Qué tomaría para que te permitieras crear tu vida, tu presente y tu futuro desde la persona que eres en este momento, desde el cuerpo que eres en este momento, desde el cuerpo que tienes en este momento? Que lo abraces y que te permitas reconocer que este es tu cuerpo ahora. Y que el que tú quieras tener para el futuro depende de las elecciones que tomes a partir de este momento. ¿Qué tal que no tienes que recrear tu pasado para crear el cuerpo del futuro? Y todo lo que te impida darte cuenta de eso, estarías dispuesta a dejarlo ir con total facilidad en este momento. Vamos a contar un 3, 1, 2 y 3. Saca toda esa energía, saca toda esa aprensión, saca todo eso que está ahí dentro de ti, que te esté impidiendo crear tu futuro desde un lienzo en blanco. Entonces, la invitación de adiós al sobrepeso es, primero, que reconozcas que sin importar si tu pasado fue grandioso, tuviste un cuerpo súper esbelto, súper fit, o tuviste un cuerpo con sobrepeso y que lo has mantenido ahorita y siempre has estado en lucha, en lucha, en lucha, sin importar lo que sea, es una historia. Y si te sigues aferrando a esa historia, lo único que va a pasar es que te vas a mantener allí sin permitir un cambio o creando un cambio igual al que viviste antes. El ejemplo que te estoy dando ahora, ya me estoy dando cuenta de lo que yo estaba haciendo y reconocerme que no estoy recibiendo a esta Sandra de ahora, con este cuerpo de ahora, que fue capaz, y no es que fue capaz, que ahora le queda perfecto una talla chica o una talla mediana. ¿Qué tomaría para que le quite la duda? Porque esa duda es parte de la historia de mi pasado, porque en mi pasado nunca pude mantener mi cuerpo esbelto más de, ¿qué te podría decir? 4 o 5 meses máximo. Y después, otra vez. Pero ahora es diferente porque ya no estoy creando mi cuerpo desde las acciones y elecciones del pasado, donde lo hacía solamente por un resultado, donde tomaba elecciones que me incomodaban, que me molestaban, que me eran súper, súper pesadas. Y ahora simplemente es una forma de vida de crear mi cuerpo desde la conciencia, desde lo que es agradable para mi cuerpo, desde preguntarle, ¿quieres comer? ¿No quieres comer? ¿Quieres beber? ¿Qué quieres beber? ¿Quieres descansar? ¿Te gustaría hacer ejercicio? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres ver? Y empezar a tomar conciencia de, ok, ya accioné de esta manera, pero esta no soy yo, esta es la Sandra del pasado. Entonces, todo eso que te está amarrando
a la historia del pasado es la limitación que no te permite crear un futuro mucho más grandioso. ¿Qué tal que en este momento te permites recibir con mucha, mucha amabilidad la persona, el cuerpo y el ser maravilloso que eres en este momento? ¿Estarías dispuesta a recibirte tal y como estás en este momento? ¿Estarías dispuesta también a hacer total gratitud con esa persona que fuiste en el pasado, ya sea que haya tenido sobrepeso, que haya sido muy fit? ¿Estarías dispuesta a darle gracias a ella por los hábitos que haya tenido, por las cosas que haya elegido, por el cuerpo que haya tenido, por lo que sea que haya sido? Ser total gratitud por ella y dejarla ya en el pasado. Todo lo que te impida ser total gratitud con tu pasado, con tu yo y tu cuerpo del presente. Y con tu yo y tu cuerpo que vas a crear para el futuro. Déjalo ir, por favor. Uno, dos y tres. Quiero que, para que te des cuenta que para que tú puedas decirle adiós al sobrepeso realmente, requieres dejar de verlo como un problema. Requieres cambiar esos puntos de vista que te siguen aferrando a creer que tú requieres algo de lo que hiciste en el pasado como única opción para crear tu cuerpo del futuro. ¿Qué tal si todas esas son posibilidades que pueden ser mucho más grandiosas si las eliges ahora o no? Y simplemente se quedan en eso, en posibilidades. ¿Y cuántas nuevas posibilidades estás dispuesta a recibir, a agregar y a crear para ti, para crear tu cuerpo? Todo lo que te impida eso, lo dejas ir, por favor. Inhala profundo. Y exhala. Cuénteme cómo se sienten en este momento, cómo están percibiendo su cuerpo, qué tanta gratitud pueden percibir, pueden sentir ustedes, pueden percibir, pueden entregar, pueden dar por esa persona del pasado. ¿Qué tanto reconoces que te has estado aferrando a tus historias del pasado? ¿Cuánta energía en este momento se está moviendo al solamente regresar a eso? Es una energía bastante densa que poco a poco vamos a ir disolviendo. Más ligera, ¿ok? Perfecto, Jessica. Entonces, ¿qué tal que ahora nos permitimos reconocer, ok, este es mi cuerpo ahora y quiero crearlo diferente? Una de las preguntas que me hicieron justamente en estos días, estuve en una semana de muchas clases y que tuve mucha, mucha, mucha ligereza, pero la pregunta fue, ¿verdad? ¿Tu cuerpo quiere adelgazar? ¿Ligero o pesado? ¿Es algo que te expande o es algo que te contrae? Yo pregunté, ¿mi cuerpo quiere adelgazar? Y mi cuerpo me respondió no. Pero después dije, no, pero yo sí quiero adelgazar, todavía sé que puedo adelgazar unos 5 kilos más para verme mucho mejor. Pero después dije, bueno, ¿y qué tal que si mi cuerpo no quiere adelgazar, no quiere decir que no pueda perder el peso que me sobra, que no pueda ver mi cuerpo mejor? Mi cuerpo no quiere adelgazar, mi cuerpo se quiere sentir grandioso. Eso fue lo que me vino en ese momento. Mi cuerpo no quiere adelgazar. ¿Qué tal que tú has estado queriendo adelgazar? ¿Qué tal que tú has estado queriendo bajar de peso? ¿Qué tal que tú has estado queriendo disminuir el estómago? ¿Qué tal que tú has estado queriendo que se vea, no sé, quitar la celulitis, etcétera? Pero le preguntaste a tu cuerpo qué es lo que él quiere
Y cuando yo le pregunté, ¿quieres adelgazar? Y está súper, súper contraído. Lo que me vino de conciencia fue, mi cuerpo quiere sentirse grandioso. Mi cuerpo quiere sentirse con mucha energía. Mi cuerpo quiere sentirse saludable. Mi cuerpo quiere sentirse flexible. Mi cuerpo quiere sentirse maravillosamente. ¿Y qué tal que el sentirse así es lo que me va a llevar a que esos kilitos que todavía me sobran se vayan? Pero si se dan cuenta que es muy diferente el objetivo, lo que tú quieres con tu mente y lo que quiere el cuerpo. Entonces, todo lo que no te permita recibirte así como estás y dejar ir todos esos puntos de vista, lo sueltas, por favor. Inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Voy a leer los comentarios. Jessica, gracias por participar. Jessica me está diciendo, me siento más ligera. Sí, yo he pensado mucho en mi cuerpo del pasado, el cual me encantaba. Es ligero, no lo había considerado. Ok. Entonces, ¿qué tal que lo que pasa es que tomamos a nuestro cuerpo del pasado como una referencia para crear nuestro futuro? Y entonces estamos creando como que una copia, podríamos estar creando como una copia de eso. ¿Y qué tal que, y así nos cerramos a las posibilidades que hay? Entonces, la idea de decirle adiós al sobrepeso es decírselo con conciencia, darme cuenta de qué es lo que quiere mi cuerpo, darme cuenta de cómo puedo crearlo, dándole carpetazo al pasado. Tú puedes estar en gratitud por el pasado, tú puedes estar feliz por lo que creaste en el pasado. Pero, ¿qué tal que dices, ok, el pasado fue grandioso, me veía espectacular y qué más es posible ahora? ¿Qué puedo crear con mi cuerpo hoy que no me he permitido? ¿Qué puedo crear con mi cuerpo hoy que no estoy permitiendo que se cree simplemente porque sigo aferrada al pasado? Entonces, yo te quiero invitar a eso, a que te cierres, más bien a que te cierres, no, a que, sí, a que le cierres. Cierres el libro del pasado, lo dejes allá con total gratitud, no porque sea bueno o malo, sino simplemente porque ya pasó. Y sin ninguna otra referencia digas, wow, ¿qué quiere mi cuerpo ahora? ¿Qué podemos crear con mi cuerpo ahora? ¿Cuántas cosas grandiosas puedo empezar a crear con mi cuerpo ahora? ¿Cuánto está disponible para mí, para mi cuerpo ahora? ¿Cómo se percibe eso para ti en este momento? Y entonces, a eso, ya cuando tú estás dispuesta a crear tu cuerpo, no desde las expectativas, no desde los resultados que espero, no desde la referencia del pasado, sino desde ahora en este momento, recibiéndome, amándome y creando desde lo que real y verdaderamente desea tu cuerpo, empiezas a tomar elecciones mucho más grandiosas, mucho más adecuadas a lo que tu cuerpo requiere, no lo que tú requieres, no lo que otra persona te dijo que requieres, no lo que tú consideras que es mejor. Entonces, la invitación que te quiero hacer es a que reconozcas eso, a que tomes más conciencia y a que empieces a hacer como que borrón y cuenta nueva desde aquí, como un lienzo en blanco. Imagínate que estás creando desde algo totalmente diferente y digo, wow, sí es cierto. No quedarnos como muchas personas, por ejemplo, nuestros padres, los abuelitos, son de que, ay, todo tiempo pasado fue mejor. Recuerdo cuando, ok, sí, quizás tú puedes pensar que todo tiempo pasado fue maravilloso y grandioso, pero si tú dices que es mejor, no le estás permitiendo al presente y al futuro que muestre todas las posibilidades grandiosas que existen. Porque tú ya catalogaste ese pasado, ese cuerpo del pasado, esa relación del pasado, lo que sea, como lo mejor o como lo peor. Entonces, la invitación es, vamos a decirle adiós al sobrepeso desde la conciencia, desde lo que realmente sea más grandioso para ti y cuánto más va a generar para ti. Tengo una invitación de un programa que voy a comenzar este sábado 29 de enero.
Y es un programa de 5 días donde vamos a tomar esa conciencia, a empezar a sacar puntos de vista con ejercicios energéticos, con preguntas. La idea es que tú empieces a expandir mucho más tu conciencia y empieces a tomar acciones y elecciones que se adapten a lo que estás creando con tu cuerpo a partir de ahora. Entonces, este programa comienza el 29 de enero y vamos a trabajar durante 5 días. Te quiero hacer esa invitación al programa. Son solo $300 y se llama Adiós Sobrepeso. Son $300 por 5 días maravillosos donde vamos a hacer pequeños sesiones como esta, con un poquito más de preguntas, más ejercicios energéticos para llevarte a reconocer cuánta facilidad más puedes crear. Son $300 o $15 si pagas y te registras antes del 26 de enero o hasta el 26 de enero, que es miércoles. Después del miércoles, si te decides hacer parte de esto, va a subir a $25 o $500. Entonces, si te inscribes ahorita o máximo el 26 son $15 con 50 si pagas por PayPal o $300 si pagas por efectivo en Banamex o Oxxo. Así que estos son 5 días grandiosos donde vamos a estar trabajando y después, si tú quieres, voy a invitarte a un programa más personalizado donde te voy a poder dar mucho más cambio, muchas más herramientas, mucha más facilidad con tu cuerpo, escuchando qué es lo que te está pasando directamente a ti y cómo podemos generar algo mucho más grandioso. Pero estos 5 días van a estar grandiosos, entonces está la invitación. ¿Cuánta facilidad puede haber para ti con tu cuerpo cuando reconoces todos estas cosas que te están limitando? Y en estos 5 días vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que no te está permitiendo decirle adiós al sobrepeso? ¿Cómo podemos empezar a generar algo diferente? Y entonces te voy a dar alternativas de qué preguntas pueden expandir más con facilidad lo que tú estás buscando y vamos a trabajar con la energía. ¿Te gusta la idea? ¿Cuánta facilidad puede haber para ti? Y $300 de aquí al miércoles es algo súper, súper chiquito lo que te estoy cobrando para que tú generes mucho más expansión. Así que está la invitación. Eso te lo gastas en un café con una amiga. Así que, ¿qué tal que en lugar de gastar, haces una inversión en crear desde un espacio más grandioso? Crear desde un lienzo en blanco, está en la invitación para decirle adiós al sobrepeso. Voy a seguir compartiendo con ustedes aquí en este grupo también pequeños tips y todo esto, porque me encanta este tema. Jessica dice, sí, yo quiero, pues súper apuntada. Les mando aquí mismo en este grupo les voy a poner también el enlace para que puedan hacer el pago en Banamex. Me mandan su comprobante a mi WhatsApp más 52 55 15 89 41 86. Me mandas tu comprobante con tu nombre completo y tu mail. Y entonces yo te voy a mandar la invitación para que seas parte de esto. Comenzamos el 29, así que si te apuntas hasta el 26, son $300 o $25 a partir del 27 hasta el 29 que comenzamos, o los que se quieran ir ingresando. Entonces, ahí está la invitación. Gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna duda, alguna otra inquietud acerca del programa, los horarios, luego me preguntan los horarios del programa. Bueno, los horarios van a ser variados. Yo les voy a ir avisando, por eso también luego las tengo, hago un grupito de WhatsApp o les mando por medio de una lista de difusión y les aviso. También les aviso obviamente con tiempo a qué horas va a ser la sesión para que hagamos puedan ustedes tener tiempo para programarse. Se quedan grabadas las sesiones para que las puedan repetir. Y estoy pensando, depende de la cantidad de personas, voy a hacer un grupito igual para hacerlo en vivo, para que se quede ahí guardada, grabado los videos en un grupo de Facebook. Yo les pasaría la invitación a qué horas va a ser cada sesión durante los 5 días. Y si se quedan grabados para que lo puedan revisar. Ajá. Entonces, ahí está la invitación.
Gracias, Jessica, por haber estado aquí y a las personas que han estado conectadas, si tienen dudas, cualquier cosa, escríbanme. Espero que les haya sido de utilidad esta charla, que les haya expandido muchísimo y que les haya llegado como que a darse cuenta de algo, ya sea que elijan o no ser parte de mi programa de 5 días. Espero que esto les cree mucha más facilidad. Les mando un beso. Cuídense mucho y gracias por acompañarme. Bye bye. Cualquier cosa, contáctenme y ya para que se inscriban, ¿vale? Cuídense mucho, chicas. Muchas gracias. Bye.